Saludos, mi gente. Nos encontramos aquí en la avenida Francisco de Miranda, en el núcleo endógeno Francisco de Miranda, Tocome, muy conocido, gente revolucionaria. Hoy en el día de la consulta nacional del poder popular. Vamos a conversar aquí con los amigos. Por aquí tenemos, bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Tu nombre, hermano? Carlos Aguillón. Carlos Aguillón. Bueno, Carlos, primero que todo, explícanos de qué se trata la consulta nacional. ¿Qué significa? Bueno, esta es una experiencia en principio del poder popular. Es el pueblo decidiendo por priorizando sus gestiones, sus necesidades. Impulsada, por supuesto, por nuestro presidente Nicolás Maduro, esta experiencia inició aquí en el estado Miranda. Las comunas, nuestros consejos comunales, se organizan, proponen su propuesta de gestión, de plan de trabajo, y bueno, ellos mismos deciden, y el gobierno nacional y regional bajan los recursos para la ejecución y el seguimiento de esos mismos proyectos para la misma comunidad y los mismos habitantes de su comunidad. Mira, ahorita que acabas de decir que la experiencia principal fue en Miranda, explícanos cómo fue ese primer escenario en Miranda, esa primera experiencia. A nivel nacional es la primera experiencia, pero en Miranda ya tenemos 4 experiencias. Uno fue a nivel parroquial, sí. Luego la segunda experiencia nosotros la tuvimos a nivel parroquial, pero con la participación ya directa de las comunas. Las comunas se unían, se unificaban en la parroquia para decidir los proyectos que ellos tienen ya planteados. En esta ocasión es diferente porque ya va a ser a nivel comunal. Es decir, cada comuna se le va a bajar su respectivo fondo para ejecutar el proyecto que tengan destinado, pero por comuna. Esta vez no. ¿Quién propone esos proyectos? ¿De dónde sale esa propuesta? Sale del pueblo, sale de la vocería de los consejos comunales, de las reuniones asamblearias de las comunas, y ellos mismos son los que deciden cuáles son las prioridades. Muy bien, y en esta elección del día de hoy, esta votación de la consulta nacional, por ejemplo, por comuna o por ejes, ¿cuántos proyectos aproximadamente hay? ¿Cuántos consejos comunales participan en un escenario, por decir, en este espacio, territorio comunal de ustedes? Sí, nosotros aquí en la parroquia de San Martínez contamos con 2 comunas, Alianza Bolivariana y la comuna Pacuana. Ellos postularon, en principio somos 26 consejos comunales, pero en el desarrollo del método hay 3 propuestas por comuna. En este caso nuestros candidatos serían 3 por la comuna Alianza Bolivariana, 3 proyectos y 3 por la comuna Apacuana. ¿Cuáles son esos proyectos? Bueno, una es el transporte necesario para los costos del tema de alimento, de gas, de muchas necesidades que tenemos nosotros para trasladar y transportar cualquier necesidad de los consejos comunales y las comunas organizadas. El otro de iluminación. El otro es para reforzar el esfuerzo que se ha venido haciendo con el CDI que tenemos aquí de los 2 caminos, y panadería artesanal y gallinas ponedoras también. Es decir, se puso a la palestra el tema de emprendimiento aquí en la parroquia también. Y de resultar alguno de los proyectos ganadores, ¿cuál es el proceso siguiente? Bueno, nosotros la experiencia que hemos tenido aquí, que a la semana siguiente, por lo menos, el gobernador Héctor Rodríguez baja, ejecuta por medio del banco, del consejo comunal o de la comuna, baja los recursos inmediatamente. Es decir, no esperas un proceso burocrático de 6 meses. ¿Quién ejecuta el proyecto? La misma comunidad, los mismos voceros del Poder Popular. Aquí lo que hablamos realmente de la participación protagónica del Poder Popular. Es decir, el pueblo manejando los recursos y siendo contralor de sus propios recursos. Excelente, ¿no? Muy buena la información que nos da el amigo, porque hemos visto en las redes sociales, sobre todo la gente de oposición, queriendo confundir al pueblo, creyendo que esta es una participación de partidos políticos, creyendo que es un engaño, y por lo que vemos y sabemos, es una participación del poder popular, de las mismas comunidades, resolviendo, planteando su problemática, y cuando le lleguen los recursos, ejecutando la misma comunidad su proyecto. Lo que sí podemos decir nosotros aquí, que son 2 modelos que están en disputa y son netamente diferentes. El método que ellos, la oposición, que están invitados a votar también, porque ahí en los proyectos que se quieren ejecutar, ahí hay habitantes opositores. Pero el método que nosotros, que aplica la revolución por medio de Nicolás Maduro, es darle poder directamente al habitante organizado, al poder popular. Es decir, ellos no creen en esto, en el poder burocrático. Claro, ellos se acostumbraron a que los manden, a que les hagan. Y de repente consiguieron algo hecho, necesitaban por decir que le repararan la calle, y de repente lo que hicieron fue pintarle una pared. Así se acostumbraron mucho en la Cuarta República, y entonces ellos creen que va a seguir igual. Y esta es una forma, eso nos lo dice nuestro gobernador Héctor Rodríguez, que no hay mayor doliente que el propio pueblo. Es decir, el pueblo va a resguardar todos los recursos que se hagan para el proyecto que sea necesario. Ellos van a ser los primeros que van a cuidar todo ese tipo de recursos que vienen para acá, y por supuesto le van a tener amor a eso, porque ellos son los dolientes de esos proyectos.
Bueno, hermano, muchas gracias por tu información y agradecido a todos aquí. Bueno, gracias por el recibimiento y vamos a ver si conversamos también con alguno de ustedes. Gracias, amigos. Gracias, hermano.